Y sean bienvenidos, aficionados de la Comarca Lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora comenzamos. Tras empatar con Tigres, Santos se prepara para recibir a Chivas. Santos Laguna arrancó este lunes su preparación para llegar en buena forma al partido de la jornada 4 contra las Chivas Rayadas del Guadalajara, que se escenificará el próximo 15 de agosto a partir de las 19 horas en la cancha del Estadio Corona. El cuadro lagunero, que no ha perdido en el actual torneo Apertura 2021 de la Liga MX, buscará además de los 3 puntos continuar su racha imbatible ante un equipo tapatío que trae buen handicap de visita, pues en la fecha 2 le ganaron 2-0 al Puebla. Los guerreros entrenaron la tarde de este lunes, mientras que reportes desde Verde Valle indican que los del Chiverío iniciarán a entrenar este martes. Santos viene de empatar en su visita a los Tigres en la pasada fecha 3, encuentro que finalizó 1-1. Por su parte, las Chivas empataron 2-2 contra el equipo de Juárez, por lo que querrán venir al TCM Corona a arrebatarle los puntos a los santistas, que en su casa suelen ser un hueso duro de roer. Duelos recientes entre Santos y Chivas. Los últimos partidos entre Santos y Chivas desarrollados en la cancha del Estadio Corona muestran un amplio dominio de los albiverdes. En la jornada 1 de la Apertura 2019, los guerreros ganaron por marcador de 3-0, mientras que en la fecha 4 del clausura 2019, los de casa ganaron por la mínima diferencia. Santos reporta a Omar Campos lesionado, el lateral tiene un esguince cercano al grado 2, por lo que estará alejado de las canchas al menos esta semana. Asimismo, los casos de Brian Lozano y Ayrton Preciado siguen entrenando por separado del plantel en rehabilitación. El resto del plantel está listo para medirse a las Chivas. El equipo tapatío saldrá de Guadalajara el sábado a las 14 horas, llegando a Torreón 1 hora y 45 minutos más tarde.